¿Cómo he logrado todo lo que logré y más? Eso te lo cuento hoy, en este video. Creo que si hay una palabra que define mi historia es estable, tranquila, promedio. Siempre fui una persona bastante promedio. En la escuela, con mis amigos, con mi gente conocida, siempre fui una persona ahí, promedio. Ni muy mala, ni muy buena. En el centro. Por eso cuando mucha gente me sigue, yo me siento reflejado, porque no solamente me sigue gente que la está pasando mal o gente que está teniendo un trauma, que sí, hay mucha gente de esa, pero también me sigue mucha gente estable, mucha gente promedio que quiere un paso más allá, que quiere crecer, que quiere salir de donde está. Y mi historia comienza así. Yo soy de la ciudad de Mendoza, por eso estoy grabando acá, atrás, con la ciudad de fondo, la pueden ver. Actualmente tengo 30 años, aunque parezco de menos, mucha gente me lo dice, me cuido bien. Y estoy acá, estoy en el cerro El Llorón, un cerro de Mendoza, porque me encanta la actividad física y creo que es el lugar que representa mi mundo, mi vida. Tanto YouTube, el crecimiento personal, los libros, como también la actividad física. Estar acá, esto es parte de mi vida, es parte de mi mundo. La idea es que este video sea totalmente neutral, lo voy a editar. Pero la idea es contar un poco sobre mi vida porque estoy llegando al video número 200 en YouTube. Estoy muy contento y la verdad es que siempre hablo, comparto mi experiencia, comparto lo que me ha servido, comparto mi crecimiento personal, la ley de atracción. Pero no he hecho un video sobre mí y llevamos ya 200 videos, entonces quiero contar un poco más. Yo tuve un momento en mi vida clave, un momento crucial en el que todo cambió. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Antes que nada les pido disculpas si me da un poco el sol en la cara, pero la verdad es que no hay otro lugar. Este cerro, junto con otros también de Mendoza, pero este cerro en particular es el que representa mi vida. A mí me encanta escalar, me encanta la vida de montaña, me encanta hacer deporte. Hay otro cerro de Mendoza, si me seguís en mi perfil, podés ver en Instagram que he subido otro cerro de Mendoza, pero acá comienza todo. Desde chico siempre me gustó el deporte y estudiar. En la escuela era totalmente promedio, pero cuando empecé la universidad, de contador público, mi vida empezó a cambiar. Empecé a poner en práctica una serie de principios de disciplina, de crecimiento, de estudio, de dedicación, de emprendimiento, un montón de técnicas que apliqué y que también hoy en día aplico con YouTube, con mi negocio, con mi libro, con todo lo que emprendo, aplico esos principios. Para arrancar, te diría que en mi familia no tuve apoyo, no tuve ayuda económica. Siempre estuvimos sufriendo por dinero, siempre fue complicado el tema financiero, fue algo difícil. Además, mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, lo que complicó aún más la situación financiera. Me quedé solo con mi mamá, respaldada también por mis abuelos. Entonces fue todo complicado y cuesta abajo el tema financiero. Siempre podría decirse que me había costado un poco. Fue una de mis grandes dificultades. Pero siempre guiado por un hambre voraz, un hambre de salir adelante, empecé a estudiar, fui a la universidad, estudié para contador. Fui el primero en recibirme en la carrera de contador de toda mi camada. Me recibí en los años que podía, clavados ahí. Y después cuando salí, empecé a trabajar, empecé a tener mis primeros ingresos, empecé a ahorrar como loco. Todo lo que tenía lo ahorraba, entraba, ahorraba, entraba, ahorraba, porque el último año además lo hice trabajando. Y en ese momento empecé a crecer un poco financieramente. Empecé a ahorrar, empecé a conocer el mercado de valores, empecé a invertir todo lo que tenía. A su vez me empezó a ir bien en el trabajo que yo tenía. Empecé a crecer en el trabajo, ascendí, viajé, tuve la posibilidad de conocer otros países porque empecé a crecer financieramente. Fui a Playa del Carmen, a Cancún, a Chile, Brasil, Camboriú, a varios lugares más que no recuerdo ahora, no se me vienen toda la mente. Viajé, empecé a crecer, me compré mi auto, empecé a invertir en los mercados financieros y fue ahí también en cierta medida cuando todo se empezó a complicar porque me empezó a ir irónicamente muy bien. Empecé a crecer, crecer, invertir y todo lo que invertía lo ganaba. Invertía en algo y me iba bien, invertía en otra cosa y me iba bien, invertía en algo más allá y también me iba bien. Todo lo que invertía me iba bien, era increíble. Seguí invirtiendo, seguí creciendo, Argentina además crecía, invertía en acciones argentinas, todo crecía. Llegó el 2018, que para mí fue un año fatal. ¿Fatal? ¿Por qué? Porque a finales del 2017 renuncié a mi trabajo en relación de dependencia. Venían creciendo mis ahorros increíblemente, tenía un monto que nunca antes podía haber imaginado. Estaba prácticamente, en mi visión, cerca de la libertad financiera. Estaba realmente creciendo muchísimo en el aspecto financiero y cuando renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, mis inversiones empezaron a caer. Empecé a necesitar dinero para vivir, sacar de esas inversiones y fue ahí cuando mi vida cambió porque mi vida cayó por completo. A partir de ahí, cada inversión que hacía, caía. Invertía en algo y caía. Invertía en otra cosa y caía. Todo lo que hacía, caía. En 3 meses solamente había perdido todo lo que había juntado en años de trabajo. Me había recibido a los 22 años, había estado años trabajando, había estado años ahorrando, me había comprado mi auto, todo y lo perdí. Lo perdí incluso más. Fue ahí cuando hice el quiebre en mi vida. Fue un momento durísimo. Me acuerdo estar
tirado en el balcón de la casa de mi abuela, habiendo perdido mi última inversión. Y lo recuerdo al día de hoy y es muy duro, porque se me venían a la cabeza todo un montón de cosas, de decir, ¿qué hago a partir de ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo adelante? Si quisiera salir adelante, me esperan meses y meses de estar mal, de no tener un peso. Se me pasaron por la cabeza un montón de cosas. Entré como en una depresión de la que no podía salir. Por la mente se me pasaban un montón de cosas. Se me pasaba lo que fuera. Hasta quitarme la vida era una posibilidad que estaba barajando. Era todo, se veía mejor de seguir adelante, de tratar de salir adelante. Era todo muy complicado. Pero fue en ese momento cuando hubo como una voz interna, como si fuera mi niño interior, que me decía, salí, seguí. Hace algo y ese algo te va a llevar a otra cosa. En ese momento estaba charlando con un amigo que me había hablado sobre crecimiento personal y sobre la ley de atracción. Me hizo ver el documental El Secreto y me hizo leer un libro que en ese momento era Pide y se te hará. Y la verdad es que no creía en nada de lo que estaba leyendo. No creía en absoluto. Pero no me quedaba otra alternativa que aferrarme a eso, porque la verdad es que mi vida estaba realmente muy complicada. Entonces, como era mi única opción, decidí aferrarme completamente a eso, pasar a lo que pasara, empecé a estudiar, a leer todos los libros que hubiera sobre crecimiento personal y ley de atracción. Empecé a leer, a ver videos de YouTube, a estudiar, a hacer cursos, estudiar todo lo que fuera lo relacionado al crecimiento personal y a la ley de atracción. Empecé a poner en práctica todo. Y entonces ahí mi vida empezó a mejorar un poco. No se fue para arriba instantáneamente, pero de a poquito empecé a mejorar. Encontré un trabajo, recuperé mi vida. Encontré un nuevo entorno, nueva gente, porque toda la gente que estaba conmigo en su momento, cuando caí en mi peor momento, no hicieron más que burlarse. Siempre dicen que en las buenas están todos, pero en las malas te das cuenta quién está. Y ahí me di cuenta quién era, estaba, quién era mi amigo, quién no. Entonces salí adelante, seguí estudiando crecimiento personal, conseguí un trabajo, empecé a hacer otro tipo de inversiones con menor riesgo y ya no con la idea de hacerme millonario para salvarme, que es lo que quería, sino con la idea de crecer mi patrimonio de a poquito. Y como siempre la vida te pone a prueba, me volvió a poner a prueba a mí, de nuevo. Esta vez no fue con el área financiera, sino con el área de mi autoestima. Como empecé a usar todas las herramientas de crecimiento personal que aprendía y muchas cosas me empezaron a salir bien, empecé a tener un poquito más de dinero, empecé a ganar torneos de pádel, que era mi deporte que me dedicaba, empecé a ir todas las cosas relativamente bien. Entonces dije, como, esto realmente funciona. Entonces, si funciona, puedo soñar y puedo hacer lo que quiera. Dije, me voy a meter en política, voy a trabajar para la política, quiero ver si puedo llegar a ser presidente de mi país. En ese momento era lo que más me interesaba, era como, wow, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ser intendente de algún distrito, después tengo que ser gobernador de mi provincia, después tengo que ser presidente. Y así empecé a hacer un plan y a diseñar un plan para poder llegar a ser presidente. Empecé a militar para un partido político y empecé a caminar, a recorrer las calles, empecé a hacer, porque siempre he tenido un hambre voraz, siempre he querido hacer incluso más de lo que he podido. Entonces seguí. Empecé a crecer políticamente, empecé a trabajar, llegué a trabajar para un distrito muy importante, con una persona muy importante, y ahí volvió la nueva prueba, porque esa persona me trataba muy pero muy mal. Mi autoestima, que tanto había crecido con el crecimiento personal, se empezó a desplomar. Muy de a poquito empezó a caer completamente mi autoestima. Era increíble porque mi vida había hecho así. Había empezado a trabajar, me estaba yendo bien, viajé, renuncié a mi trabajo en relación de dependencia. Cuando creí que todo iba bien, caí financieramente, me desplomé, perdí todo lo que tenía y más. Volví a crecer, volví a salir, volví a definir un nuevo objetivo, un nuevo propósito, que era la política. Volví a crecer políticamente, empecé a trabajar, me empezó a ir bien. Y volví a caer de nuevo, esta vez por mi autoestima. Entré como en una nueva leve depresión en la cual esa persona me trataba mal, me insultaba, rompía teléfonos, me denigraba enfrente de la gente, trataba mal sobre mi ropa, me hablaba mal de mi entorno, de mis amigos, de mi gente. Era una persona realmente nefasta, complicada, difícil. Volví a caer de nuevo, mi autoestima cayó, empecé a comer cualquier cosa, engordé un poco de peso, mi relación que tenía se cayó. Todo empezó como a caer hasta que llegó un punto en el que de nuevo dije, basta, basta. ¿Sabes qué? No importa lo que sea, voy a hacer lo que sea necesario, pero me cansé. Renuncié a ese trabajo, renuncié a la política, que era mi supuesto propósito. De nuevo me encontraba perdido. Encima sin dinero de nuevo, porque empecé a gastar mis ahorros. Entonces no sabía qué hacer, no sabía. Yo renuncié sin otro trabajo. No sabía si iba a poder salir adelante, no sabía si iba a tener dinero para comer, no sabía nada. Lo único que tenía en ese momento era tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para decir, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir adelante? Y en ese momento, de nuevo, como que mi voz, mi alma, hubo algo que me dijo, ¿sabes qué? Pensá qué te gusta, buscá tu propósito a través y a raíz de lo que te gusta.
Pensá qué te gusta, pensá qué te gusta, qué te gusta hacer, qué te gusta hacer. Yo decía, y la política me gustaba, y las inversiones me gustaban. No, pero hay algo que te gusta más, como que mi voz interna, mi niño interior, algo me decía, pensá en lo que te gusta más, hay algo que te gusta más. Y me puse a pensar, y en todos los momentos de mi vida hubo un denominador común, tanto en las inversiones, cuando empecé el crecimiento personal, cuando estuve en política, siempre hubo un denominador común, que era estudiar crecimiento personal y ayudar. Cada vez que yo ayudaba a una persona a cambiar su vida, a mejorar, aunque sea un pequeño aspecto, me sentía bien, me sentía pleno. Cada vez que ayudaba a algún área de su vida mínima, ya sea con el dinero, ya sea con las relaciones, ya sea con su salud, lo ayudaba a hacer deporte, a hacer ejercicio, algo mínimo en lo que yo pudiera ayudar, me sentía bien, me sentía pleno, feliz. Y fue así como finalmente encontré mi propósito. Arranqué mi canal de YouTube, pero no fue que de nuevo me fui para arriba, no. Arranqué mi canal de YouTube y nadie me veía, tenía 0 vistas, 3 suscriptores, mi primo, mi hermano y mi hermana. Pero yo subía un video, ellos lo veían por lástima, lo veían completo, pero después decían, no lo veían nunca más. Entonces eran 3 suscriptores, 3 visualizaciones por video. Todo complicado, todo difícil, pero seguí insistiendo, seguí creciendo y dije como, basta, ¿sabes qué? Me pregunté a mí mismo, ¿cuál fue el momento en que mejor me veía en mi vida? Y dije, en la universidad. En la universidad yo rendía y aprobaba, y hacía esto y me iba bien. Entonces, ¿qué tenía de distintivo en la facultad? ¿Qué tenía de distintivo en la universidad? Porque todo en la vida, cuando uno identifica los patrones, los puede utilizar. Si vos ves en qué área de tu vida te fue bien, lo podés aplicar al resto, lo podés aplicar a lo que sea. Y yo he descubierto que a mí en la universidad me iba bien. Entonces dije, bueno, puedo generar unos principios, puedo ver qué principios utilicé en la universidad y usarlos también en mi canal de YouTube para que crezca y le vaya tan bien como me iba. Y dije, para empezar, en la universidad estudiaba de lunes a domingo, sí o sí. No es que decía de lunes a viernes, el fin de semana salgo de boliche, fiesta, no. Yo en la universidad yo estaba enfocado. Estudiaba de lunes a domingo, sin distinción. O de lunes a lunes, como le gusta decirle a la gente, yo el domingo estudiaba, el domingo, el sábado, el domingo, todo el fin de semana estudiaba, podía estar un sábado a la noche estudiando. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Si quiero que mi canal de YouTube crezca, mi emprendimiento mejore, tengo que trabajar todos los días, de lunes a lunes, o de lunes a domingo, pero el domingo inclusive, el sábado inclusive, tengo que trabajar 24/7. ¿Qué más hacía para que me vaya bien? ¿Qué otros principios aplicaba? No hacía jornadas de 8 horas como un trabajo común, no. Yo estudiaba 12, 13, 14 horas algunos días. Por eso me iba también, por eso fui el primero. Entonces dije, si quiero que me vaya bien también en mi emprendimiento, en mi canal de YouTube, lo tengo que hacer. Tengo que trabajar 12, 13, 14 horas al día. ¿Qué otros principios, qué otras cosas hacía, aplicaba? La fe. Yo siempre que estudiaba, sabía que me iba a ir bien, estaba convencido porque hacía lo máximo. Y como hacía lo máximo, sabía que Dios iba a hacer su parte y me iba a ayudar también. Entonces me di cuenta que tenía disciplina, trabajo duro, resiliencia, fe. Cuando desaprobaba exámenes, me reponía. Siempre el primer examen me iba más o menos mal porque me costaba más que el resto, pero después, con el esfuerzo y el interés compuesto del día tras día estudiar, me terminaba yendo bien. Entonces, con todos esos principios que apliqué en la universidad, más todos los principios que fui estudiando de gente exitosa, desarrollé todos mis principios que empecé a exponer en el canal. Y con estos principios, mi canal de YouTube mejoró, escribí mi libro, que lo tengo acá también, Rompiendo Cadena, el libro más práctico de la ley de atracción. Diseñé otro canal de YouTube al cual le va muy bien. También encontré un mejor trabajo para poder llevarlo mientras emprendía, para poder trabajar durante la mañana y dedicarle todo el resto del tiempo a mi emprendimiento. Y mi vida mejoró completamente en todos los aspectos. Hoy me siento mucho mejor de salud. Hago deporte, puedo disfrutar de la montaña. En cuestión de relaciones, terminé una relación totalmente tóxica que tenía, totalmente nociva para mí, para mis resultados, para mi crecimiento, la dejé. Hoy estoy creciendo de manera personal mucho más de lo que estaba antes. Y sobre todo el gran problema, la gran dificultad de mi vida, las finanzas. Mis finanzas mejoraron, gracias a Dios. Todas mis finanzas mejoraron. Moneticé el canal de YouTube, le empezó a ir mucho mejor. Creé un segundo canal de YouTube, subí a Shorts, empecé a subir videos largos, los moneticé también. Le empecé a ir bien a ese canal, le va bien a mis dos canales. Llegué a estar actualmente, creo que estoy en 270, 280 mil seguidores en Instagram. 210, 215 mil seguidores en TikTok. Tengo una comunidad de más de 600 mil personas que sigue creciendo. Desarrollé la disciplina para hacer un video diario. Estoy subiendo todos los días video a mi canal de YouTube. Así que también recordá, si no te has suscrito acá abajo, suscribirte y activar la campanita para que te avise YouTube cuando suba videos nuevos. Pero básicamente desarrollé un método, una forma de trabajo, unos principios que aplico hoy, que escribí también, que expliqué acá en mi libro Rompiendo Cadenas, que explico en mi canal de YouTube,
y que están haciendo que muchas personas me sigan y también cambien su vida por completo. Eso es un poco de lo que fue mi historia personal. Decidí grabarlo acá, en un cerro de mi provincia que me encanta hacer deporte, me encanta la naturaleza. Espero haberte inspirado, tengo un montón de aspectos más para contarte en mi vida que los voy a contar en otros videos, y que si no te has suscrito, recordá suscribirte. Si te gustó mi historia, también puedes dejar un like, y si ya estás decidido o decidida y querés ir un paso más allá, entonces te veo acá adentro, en las páginas de mi libro Rompiendo Cadenas. Está lleno de información práctica. Todas las cosas que a mí me sirvieron en mi historia para crecer y llegar a donde estoy hoy, las volqué acá. Así que está lleno de información práctica. En la descripción de este video tenés el link de Hotmart, el link de Amazon. También te voy a dejar el link de mi página web, que es otra cosa que estoy haciendo ahora y que la voy a terminar en los próximos días. Así que acá en la descripción tenés los links. Podés ir, podés comprarlo y cambiar tu vida desde hoy. Te veo adentro de las páginas. Chao.